estamos enfocados 100% a la inyección electrónica. Y con tu Fueltech también tenemos promociones para hacerte. Llévate un juego de cuerpos de inyección Rino, que es la línea premium de Mecatrol, al mejor precio del mercado. Somos distribuidores, tenemos todas las medidas y stock siempre. O sea, nos llamás y hoy mismo te lo llevas. No tenés que esperar que te lo consiga ni nada. Hoy mismo te lo llevas de acá. Encontranos en nuestro Instagram, Fabi Caride. Ahí vas a ver todas las promociones que tenemos. Y aparte, no te olvides de toda la indumentaria del team, ¿eh? ¿Lo que es el drift? A mí en lo personal es un deporte que me fascina ver a estos autos derrapar a máxima velocidad. Es una sensación inexplicable. Pero ahora vamos con Fernando Montero para que nos cuente de qué se trata todo esto y además nos trae su proyecto, un Toyota Trueno del 86, edición limitada. Mi nombre es Fernando Montero. El auto en realidad comenzó como una idea de un auto que desde niño me gusta. Nunca supe que había una unidad en el país. En el momento me enteré que existía, empecé realmente a buscarlo. El auto es un Toyota Trueno AE86 y justamente este fue una edición limitada que se hicieron pocas unidades ese año para el mercado de Estados Unidos. Es un auto específico para un uso que usan los japoneses, se llama drift, que es un derrape controlado. El drift en realidad es una movilidad que comenzó en la década del 80 en Japón. Justamente el auto que ha sido emblema del drift a nivel internacional fue el AE86, que es esta carrocería. Keiichi Tsuchiya es el primero en empezar con esta modalidad, llamado todavía el rey del drift. Bueno, sigue corriendo con este auto y con el... Y en este momento está haciendo muchos eventos con el Toyota Trueno nuevo, el GT86, que ha llegado a Uruguay justamente este año, que es este auto, pero el modelo justamente 2013. Bueno, el drift en realidad consta en tres modalidades. La primera es normalmente con conos. Lo que se hace es tratar de ver cuál es el piloto que hace las piruetas más perfectas, digamos, más homogéneas, círculos y todo. Luego tenés, entrando en curvas con derrapes controlados, el piloto que entre a más velocidad, que tenga mejor ángulo de giro, mejores retornos, y también se puntúan cosas como el humo, por ejemplo. Y la tercera es el TOC, que es lo que más show muestra en realidad, que son dos autos corriendo uno contra el otro, que siempre un auto sigue al otro tratando de imitar los movimientos. Si el auto delantero hace un movimiento muy extremo como para que el trasero lo pueda seguir, seguramente se vaya de pista o tenga un accidente o frene. Y bueno, después de ese fanatismo y empezar a buscarlo, realmente lo pude conseguir, y luego de estar con él 2 o 3 años, decidimos empezar una preparación con el auto. El motor es un 2 litros Yamaha Dual VTI, o sea, tiene admisión y escape variables. Es 2 litros, 238 caballos, está preparado para girar hasta 10.500 vueltas. Bueno, una vez que llegó el motor y empezamos a hacer toda la parte de la parte mecánica del auto, mucha gente empezó a mandarnos fotos, ideas de lo que podría llegar a ser. Nos mandaron, por ejemplo, una batería de litio que puede ser puesta en cualquier posición, de este tamaño más o menos, muy reducida. Y bueno, de esa manera, todo lo que sea con cables, sistemas de aleación, a base de cintas de oro, todo lo que hemos, las cosas que se nos han puesto como impedimento, casi siempre nos han llegado de afuera como ayudos. Y bueno, ha sido lo que nos ha hecho poder terminar en realidad el auto en tiempo y forma. El auto en realidad terminó siendo el proyecto entero unas 2.000 horas de trabajo, repartidas en toda la parte de pintura, eléctrica, toda la parte artesanal, que más que nada, como he dicho, de Manuel García. Quiero también dar agradecimientos a Michel Rongolino, que en realidad fue el que hizo toda la parte eléctrica del auto, diseñando toda la parte escondida de fusibleras y todo. Emanuel, que fue el que realmente se dedicó a toda la parte del auto. Luego en el taller, Nicolás Calaspatis, que ha hecho toda la parte de armado. Santiago Sandri ha ayudado también mucho en toda la parte electrónica, AutoCAD y todo. La Art Performance, que ha hecho toda la parte de pintura. Muy gente de garage. En realidad les quería mostrar
una breve reseña de lo que es el auto, cómo estamos trabajando en él. Muchas gracias por venir y bueno, estaremos viendo ahora en un par de meses cuando el proyecto se termine. Y bueno, esperemos estemos en la vuelta. Y llegamos a este momento que a mí no me gusta, pero tenemos que ir cerrando las puertas de nuestro garage. Después de haber compartido tanta velocidad, tanto fierro de verdad en esta gran edición. Ustedes ya saben que si quieren volver a revivir todo esto, lo pueden hacer este miércoles 16 horas, la Repe. Y si no, como te digo siempre, metete en nuestras redes sociales, haceme caso que ahí vas a encontrar muchas notas, perlitas, autos increíbles. Nos encontrás como ProDiez Elite, mi cuenta oficial Steffi Cantone. Y ustedes que me acompañan en cada encuentro fierrero, próximo domingo los quiero firme del otro lado acompañándome 20 horas en ProDiez Elite por la pantalla del Garage TV. Les dejo un enorme beso y que tengan una hermosa semana. Nos vemos y los espero el próximo domingo.